Hola, hola, los que están por ahí. Dame unos segunditos porque estoy esperando que los demás se conecten. Eh, una, la, la otra directa se me cortaba y estoy, eh, me estoy reconectando de nuevo. Me dan un, una, una señal si me escuchan bien ahora. ¿Me escuchan mejor ahora? Me dejan saber. Qué calor. Denme un par de segunditos más para ver si se conectan los demás porque tuve que terminar, en la otra directa no se estaba escuchando bien y tuve que contarla A ver si, si se conectan nuevamente. ¿Me avisan si se escucha ahora? ¿Se escucha ahora? ¿Me avisan? Señores, díganme si se escucha mejor. Póngame un comentario a ver si se escucha mejor. Hola, hola, los que están por ahí. Oh. Necesito que me digan si, si ahora se escucha mejor, porque tuve que contar la otra directa. No sé si los que están acá estaban en la otra que tuve que contar. ¿Qué tal Valeria? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Valeria? Qué bien, Yuriel. Gracias, gracias, Yuri. Bueno, podemos comenzar. Ya se... Se escucha perfecto, el wi yo estaba en la calle con el, con la... Es que a veces quiero hacerlo en el carro para que no me, no me moleste nadie, pero bueno, llega a casa no es nadie, así que perfecto. Valeria, saludos, saludos, corazón, tenemos que, en esta, en esta semana que viene ahora, después, gracias por estar acá. Bueno, nada, les pido nuevamente que compartan esta directa porque estábamos en un tema que me parece muy importante y tuve que cortarla porque no se escuchaba bien y me gustaría que que muchas personas escucharan esto, porque creo que es importante. Así es que, eh, por favor, compártanla, compártanla, hemos esperado unos segunditos más a ver si se unen los demás que estaban en la otra directa también. <laughs> a, ver si, a ver si tocamos este temita y le ponemos un poco de, de sentido a esto que está pasando. Bueno nada, yo voy a comenzar nuevamente. Ya los otros se irán uniendo. <coughs> Para los que están acá y no estaban en la otra directa, les voy a dar un poquito de preámbulo de lo que estábamos conversando. Estábamos conversando de estas, eh, bueno, eran, eh, estamos hablando de estas personas que de cierta forma eh, o de una forma muy sutil están tratando de parar. De, de que paremos la lucha y esto lo están haciendo de una forma eh, muy bien planificada por el régimen y esto eh, evidentemente son personas que vienen por parte del régimen haciéndose pasar por patriotas pero que son personas que vienen por parte del régimen y, y son esas personas que te decían eh, esto no se va a caer nunca o ustedes están fuera eh, es muy fácil hablar desde afuera los que estamos aquí somos los que los que estamos pasando los que estamos en la caliente o ustedes siguen dicen que salgan para la calle pero después a la gente los mete en preso y como uno decía el otro día en una directa también eh, para qué porque estábamos diciendo libertad para los presos políticos y esta otra persona dijo, ¿para qué los metieron presos? ¿Para qué los mandaron para la calle y, y los metieron presos? Eh, cosas así, ¿no? O, 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 tú estás en la fría, tú estás en la caliente, eh, ¿por qué no vienes para acá a. A, a luchar desde adentro, de, desde fuera es muy fácil, ese tipo de cosas. Y yo les digo, eh, analicen estos perfiles para que ustedes vean que es lo mismo. No importa si son, si te dicen libertad por lo, para los presos políticos en, lo, en sus perfiles, no importa si te dicen patria de vida, no importa lo que sea. Exactamente, Yari, en la lucha no se puede parar, no se puede parar. Y, si, y como ya decía, si en algún momento nos sentimos frustrados, nos sentimos desilusionados, nos sentimos que las cosas no están avanzando como quisiéramos y, y, no, y no tenemos eh, positividad para dar, no tenemos ánimos para darles a los demás, es mejor que nos tomemos unos días. Eh, lo hemos hecho todos. Yo les, les decía en la otra directa, yo lo hice también. No podía, no podía tener positividad, me sentía eh, en un hueco, no, no veía la salida, no veía que las cosas estaban avanzando, pero me tomé mi tiempo. Y hasta que me recuperé, porque yo sabía que me iba a recuperar, me tomé mi tiempo, hice, me, 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 me recuperé mentalmente, hice todo lo que tenía que hacer para, recuper, para, para tener fuerzas nuevamente y continuar. Y entonces estamos hablando de este muchacho, eh, muchacho, muchacha, yo no sé si es un muchacho o una muchacha que se, se llama Clandestinos. O algo así, que ha sido muy frontal en las redes sociales, ha sido, bueno, todo, todos los días, con, mucho, con mucha energía, eh, bueno, se veía muy patriótico. Y no lo digo que no lo sea, porque ya digo, eh, él publicó hoy, o ella publicó, en las redes sociales que se retiraba de la lucha por problemas personales. Y yo no soy nadie para cuestionarme esa decisión, ni tampoco sé cuáles son esos problemas personales que tiene, es muy respetable. Yo creo en la libertad, la libertad se respeta. Ahora. Y esto es algo que es un, no es un mandato que le doy a nadie, ni le estoy diciendo a nadie lo que tiene que hacer, eso es lo que yo pienso que se debería hacer. Cuando nos sentamos en eso, cuando sintamos que necesitamos un tiempo o que ya no queremos seguir en esto, porque bueno, también él puede sentirse que ya no quiere seguir en esto. Eso se respeta también, eh, porque como ya les dije, la libertad es, la libertad es la libertad. Eh, me parece que es muy contraproductivo venir a las redes sociales y decir me voy. Tómate tu tiempo, no lo tienes que anunciar. A mí me parece que lo único que se tiene que anunciar en las redes sociales es la lucha. No la retirada. Esas retiradas no se tienen que, que, que anunciar porque no son necesarias. No dan... Eh, no, es contra, no es productivo, no es fructífero. Ya veía otras personas en su... Alexandra, aquí te tengo de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor, comparta, señora, comparta. Que me parece que, que es muy importante que... Nos, que, que, que que analicemos esto y que no caigamos y si, si en algún momento eh, pensamos caer en este error un consejo que les doy no caigamos en este error yo he conocido personas que, que la, con las que he conversado que han sido presos que han tenido presos en, en, en cuba que han sido eh, sitiados eh, eh, reprimidos eh, todo tipo de cosas y me lo han dicho por privado me lo han dicho mira en estos momentos yo porque me han dejado solo, porque me he sentido esto, porque me he sentido aquello. Y le dije, ¿sabes qué? Yo te agradezco muchísimo lo que has hecho hasta ahora. Si decides, ¿qué tal, Jomiliel? Yo, mi, yo, ¿Qué tal? Por favor, compartan, señora. Por favor. Aquí tienes un ejemplo. Eh, y yo les decía, bueno, yo, yo les digo, gracias por lo que has hecho hasta ahora. ¿Qué tal, Alexander? ¿Qué tal? Yo les digo gracias por lo que has hecho hasta ahora. Si en algún momento cambias de opinión, yo seré la misma de antes. No les, no te voy a virar la espalda porque hayas decidido, bueno, ten, tener, eh, tomarte tu, tu... Saludos para el que está en la directa. Y, y bueno, nada, eso es respetable, pero lo han hecho de una forma privada. Lo han hecho de una forma... Eh, no, no, es como... Para no incitar a los demás lo mismo, no, para, para no darle el, el, ese, malo, ese mal ánimo a los demás, que incluso otro muchacho decía, en ese mismo, en ese mismo, saludos Pedro, Morales, saludos, otras personas decían, sí, yo también estoy a hacer lo mismo, porque esto, porque siempre me dicen, aquí no va a pasar nada, eh, no se va a lograr nada, pero señores, señores, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vayamos a decir eso en las redes sociales? Yo le puse un comentario y le dije, mire esas personas que te están diciendo eso. Y dice, no, porque son personas que también están en contra de la dictadura y me dicen, no, aquí no va a pasar nada. No, eh, lo que vamos a meternos presos, eh, lo que van a seguir metiendo gente presa. Yo no estoy diciéndole a nadie que vaya para la calle. Yo no le digo a nadie que vaya para la calle. Ahora, yo sí voy a decir la verdad. La solución está en la calle. Esa es la realidad. Ahora, Salen si quieren, y si no salen, y si no, bueno, sabrán lo que van a pasar, tendremos otros 64 años más. Yo sé que yo no estoy en Cuba. Yo sé que yo no puedo salir a las calles. Yo lo, yo lo, yo lo sé perfectamente. Pero tampoco puedo decir lo que no es. Tampoco puedo decirnos, quédense en sus casas, porque los veo, aquí está esto, está en candela, que si me sitiaron, que si no hay esto, que si no tengo medicina. Ha, había una señora, incluso hoy, que lo, que lo publicó May eh, Díaz, que estaba pidiendo eh, ayuda para celebrar el cumpleaños de su niño. Ayuda para... Eh, ayuda, bueno, imagínense ustedes. Y bueno ese es otro caso pero vemos pidiendo ayuda para medicinas pidiendo ayuda para todo tipo de cosas cosas que no les critico porque tienen un familiar enfermo por supuesto que van a pedir ayuda no se los critico pero seguirán así toda la vida es más aunque le aunque, de dónde le va a llegar la ayuda de dónde le ¿qué tal Bárbara? cómo estás? miguel ángel qué tal de dónde se le va a llegar la ayuda de afuera es de lo único de, lo, de, de, de donde único le puede eh, llegar la ayuda ¿Me entiendes? Entonces vamos a seguir, van a seguir viviendo de esa forma. Porque realmente esos son migajas. Son migajas. Resolver el problemita de hoy. El antibiótico de hoy. La duragina o, o el Tylenol de hoy. Esa otra señora, el cumpleaños de su niño este año. Vaya, para no decir otras cosas de esa publicación porque bueno, ya no voy a caer en otro tema. ¿Entienden? Y mañana qué... ¿Se sigue contando? ¿Verdad que sí, Bárbara? ¿Se sigue contando la, la directa? Dígame si es verdad que se sigue contando. O si será Bárbara nada más. No, me dice Yuriel que no se va Bárbara, mira a ver, porque dice Yuriel. Dice Yuriel que me escucha perfecto. Mira a ver, tú, Bárbara, quizás tienes algún problemita. Ah, me dice Valeria que ella tampoco se le está contando. A Miguel también. Bueno, ya parece que va para tener algún, algún, algún problemita. Y entonces, señores, eso sí no lo voy a engañar. La solución es cierto que está en las calles. Ahora, ahora, ¿no quieres salir a las calles? Perfecto, yo no, te, yo no te puedo obligar a nada. Como dije, la libertad es, bueno, la libertad es plena. Yo no te puedo decir a ti lo que tengo que hacer. Pero si yo verdaderamente quiero que el pueblo de Cuba tenga la libertad, tengo que ser honesto y tengo que decirle que la solución está en las calles. Y pudiera decir mucho más, porque no solamente en las calles. Pudiera decir muchísimo más, pero lo voy a dejar ahí. Está en las calles. Ya con estar en las calles me parece que lleva implícito muchísimo más, porque en las calles solamente con un cuerpo hasta que te den golpe y te metan preso, bueno pues por supuesto que no. ¿Entiende? Ahora a lo que iba. A lo que iba. Es muy importante, es muy importante que, te, que, que, que miremos muy bien lo que ponemos en las redes sociales. Recuerden que hay personas que se fijan en ti con ese, ese, ese perfil de clandestino que, es, que se veía tan frontal. Hay personas que, que veían en él una esperanza. Ese, ese perfil prometía muchísimas cosas además. Que aquí sí estamos haciendo, que no sé qué, que estamos haciendo, que esto sí. Ese, y, y hay muchas personas dentro de Cuba que miraban y decían se está haciendo lo veían con la esperanza estamos haciendo algo entiende llegaremos a algún lugar pero si vemos estas personas que van y van y van y van y se vuelven tan frontal y se vuelven tan importantes para muchísimos que están mirando y de buenas a primeras vienen con esta, bueno, pues. Clandestino, si estás ahí escuchándome, no sé si ya te fuiste o no te fuiste, si me estás, si me estás eh, mirando ahí, yo no te estoy haciendo esto como una crítica destructiva, es todo lo contrario, es una crítica constructiva. Y no solamente, te, te puse de un ejemplo solamente porque también existen otros ejemplos, es para, para las demás personas también, si piensan hacer lo mismo, si piensan tomarse su tiempo, si piensan retirar de la lucha, que no lo hagan de forma tal que desanimen a los demás. Eso no se hace, no se hace así. Tómate tu tiempo si quieres, vete de la lucha completamente si quieres, pero no se desanime a los demás, eso no se hace. Entonces muchas otras personas en, la, en, en el perfil decían, a mí también me dicen esto y lo otro, yo también veo que no pasa nada, yo me voy, estoy a hacer lo mismo y a tratar de vivir como pueda, personas que están dentro de Cuba. Como puedas, cómo. Verdaderamente, como puedas, cómo. Entonces, lo que se ha logrado hasta ahora, ¿qué? Los que están presos ya, ¿qué? Entonces los vamos a abandonar también. Porque abandonar la lucha, señores, es abandonarlos a ellos también. Vamos a estar claros de esto. Tomarse un tiempo, se entiende. Yo también lo hice, como lo dije en la otra directa. Yo también, lo, bueno, lo tuve que hacer. Porque no tenía, no tenía para dar, no tenía el ánimo, no tenía la fuerza, yo misma me sentí flaqueada, me sentí, vaya, me sentí sin fuerzas y no tenía para darla. Por eso me tomé mi tiempo sin que nadie se enterara. Sin que nadie se enterara, me tomé mi tiempo. Dariel. Exactamente. Y también yo voy a, a retomar las palabras que... Que mi amigo Carlos, Carlos um, en estos días dice: Esto es una, una lucha de, de re, re, revelación, decía. De, de re, no, no sé cómo se dice esa palabra en español. Cuando uno cae, el otro continúa. Entienda si llevo la bandera. Si me tumban, que la bandera la siga otro. Está bien, hay personas que están presas. Desafortunadamente, pero si nos retiramos y desanimamos a los demás. Esos estarán presos. Porque yo, yo pienso que Cuba va a ser libre. Yo sí lo pienso. Yo tengo que creer que Cuba va a ser libre. Yo tengo que creer que esto que estamos haciendo va a dar resultados. Yo tengo que creer que el hecho de que en la, en la Comisión Europea hayan desenmascarado al régimen castrista por primera vez y le hayan sancionado con. Tanto que decíamos, ¿para qué vamos a seguir con la, con, con la Unión Europea? Esos son unos cómplices del castrismo. Sí, puede que sí, pero hubo uno o dos que se, que, que lo llevaron hasta el final, europarlamentarios, y se logró que por votación se declarara que Cuba no estaba cumpliendo con el contrato de, de diálogo y se sancionara a Díaz-Canel con todos los demás representantes del, del militares del Minin y de la FAR y demás y demás. Y también. Y también que en, la, que en la cumbre de Bruselas también se le, se le señalara el dedo a, a Cuba por muchísimas cosas. Mira los cubanos que estaban ahí fu eh, fuera de, 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 del, 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 eh, del parlamento en la, en, en, en la cumbre de Bruselas. Mira los cubanos que aún. Dentro de Cuba, continúan alzando sus voces. Miren la familia Miranda Leiva. Ellos sí no pueden retroceder. Ellos sí no pueden retroceder. Y si retrocedemos, nosotros los dejamos solos. Bueno, es que no, retroceder no es una opción. Ya eso no es una opción. Me imagino que ustedes pueden estar de acuerdo que retroceder no es una opción. No puede serlo. Y los que están ya presos. Y los que están ya quemados. Y los que están ya quemados, me dice Miguel. Yo pude ver en miedo de la dictadura el 11 de julio. Miren, hablando del 11 de julio. El 11 de julio, por supuesto que comenzó. Yo, yo les voy a decir algo. Y escuchen bien lo que les voy a decir. No. Eh, desacrediten la palabra revolución. En Cuba no existe una revolución. El 11 de julio fue el inicio de la revolución anticomunista de Cuba, que aún no ha terminado esa revolución. La revolución anticomunista, porque Cuba necesita una verdadera revolución. Lo que existe en estos momentos no es una revolución, es una dictadura. Y las dictaduras no son revoluciones. Ustedes me disculpan. La palabra revolución no es tan mala. Lo que pasa es que los dictadores de Cuba se adueñaron de esa palabra. Como, como ustedes dicen, revolución es cambio para mejorar. Por supuesto, vamos a estar de acuerdo que en Cuba no existe una revolución. Absolutamente. Y el 11 de julio fue el inicio de esa revolución anticomunista que aún no ha terminado. Ya veremos. Desde el 11 de julio del 2021 hasta ya esa fecha se la pondremos en algún momento. Y espero que no sea muy tarde. Y espero que no sea muy, muy lejos. La segunda fecha hasta. Porque Cuba va a ser libre. Va a ser libre. Pero necesitamos de todo. Es más, en lugar de restar personas, se deberían de sumar más. Y tratar de que se sumen más. Y no decir me retiro, sino únete. Únete tú y únete tú y únete tú. ¿De dónde? Yo trato de analizar. Yo trato de analizar a estas personas que, que lo mismo digan, ¿para qué van a seguir haciendo si no va a pasar nada? O tú que estás fuera, como yo decía, aquí en la otra directa que tuve que contar, personas de adentro, que supuestamente están dentro, supuestamente en contra de la dictadura, y te dicen, sí, pero tú estás afuera, ven para acá y, y, y lucha desde aquí, porque aquí lo que vamos a hacer es meternos eh, 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 caer todos presos. Tú estás Es muy fácil hablar desde afuera. Yo sé quiénes son esos perfiles, y no me importa que digan lo que digan en sus en su, en sus eh, en sus perfiles. Esos son perfiles que vienen de la dictadura, señores. Porque la dictadura tiene que eh, involucrarse en la lucha, de alguna forma. Y es tratando de parecer uno de nosotros para después venir con esos comentarios de desaliento. Comentarios de desaliento. Aquí no va a pasar nada. No, no sé qué. Ah, sí, salieron a las calles aquel día. Ah, sí, pero eso fueron cuatro años. En contra a la policía, se perdió todo el mundo. Bueno, ¿y qué? ¿Pero salieron? ¿Por qué no se uniste tú y tú y tú y el otro? ¿Por qué no se unieron más? ¿No le den eh, 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 poca, poco valor a que hayan salido cuatro gatos? Mañana serán cinco gatos y al otro día serán veinte y al otro día serán mil gatos. Pero no, no le den poco valor a que fueron cuatro gatos y llegó la policía y salieron. Bueno, está bien, pero por lo menos salieron. Quizás mañana, porque quizás... Tuvieron que irse cuando llegó la policía porque eran cuatro gatos. Si no hubiesen sido cuatro, hubiesen sido cincuenta, hubiesen sido cien, no se hubieran ido. Porque la policía no tiene gasolina para estar corriéndola a todo el mundo, atrás a todo el mundo. Es más, si viene otro 11 de julio, se cayó la dictadura. Porque ya ellos no van a poder, a poder aguantar otro estallido. Y espero que ustedes lo sepan. El régimen sabe que otro 11 de julio será el, el fin de la dictadura. Ellos lo saben que no lo van a poder controlar. El cubano es el que no lo sabe, ellos sí lo saben y es por eso precisamente que los veían desde el día antes o días antes del 11 de julio militarizando para que saliera uno nada más tratar de coger este otro, tratar de coger este, para que no fuera un busto, porque si es un busto si son muchas personas, si es un grupo grande de personas, no lo van a poder eh, aguantar no lo van a poder parar es más, ni gasolina tienen para ellos ya yo no sé si ustedes vieron una, una foto que salió a, a, ayer, creo que fue, de la policía en carros de caballo. En carros de caballo. Yo lo sé, Miguel, es una dictadura criminal. Pero tengan, denle por, por seguro, lo único que se necesita es que el cubano se lance. Yo no digo que tenga palo porque yo no digo que los cubanos sean cobardes. Yo lo que pienso es que el cubano necesita tener una seguridad de que va a ser una unión, que no va a ser yo, que no va a ser solamente uno o dos y que los demás los cojan presos, como le pasó a, a Luis Mario. Como le pasó a Luis Mario, de Santi Espíritu, creo que es, Santi Espíritu. Exactamente, Rosana. El pueblo saldrá nuevamente. Solamente necesita, eh, yo no digo el coraje, no me gusta decir que, que, el, que el cubano tenga el coraje porque lo tuvo el 11 de Julio. Necesita eh, la reafirmación. La reafirmación de que va a salir el pueblo entero. Y de esa forma, y, y, de, y de la forma de está desanimando a, la, a los cubanos, sobre todo los que están dentro de la, de la isla. Esa no es la forma. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Exactamente, dice Luis Mario. Miedas, así mismo, lo dejaron solo. Lo mismo que dejaron solo al cativo cuando salió. <coughs> Igual. Lo dejaron solo, lo metieron preso a él nada más. Pero ¿sabes qué? Él no se desalentó. Es más, cada vez que yo le decía, porque a mí yo, yo sí. Yo sí, eh, yo sí eh, me, me sentí muy frustrada en aquel momento y, y, y estaba bien molesta, bien, muy, bien molesta con el cubano. Claro, no salí en las redes a decirlo, pero sí estaba muy molesta. Y, y lo dejaron solo, vamos a pasarle cuenta, no voy a criticar a nadie, vamos a pasar. Lo dejaron solo, y e incluso después que él salió le decía, te dejaron solo mi hermano, yo te lo decía, Te, te digo, eso sí, no importa, no importa que me hayan dejado solo, no importa, por lo menos estuve allí. Y que esa mañana salga otro, y que esa mañana no sean dos, sean tres, cuatro, cinco, pero no importa. Ese es el verdadero patriota. Y no estoy queriendo decir con esto que los que estén, que ya, que ya fueron quemados, que fueron, que estuvieron presos, que, que le metieron golpe, que, que los torturaron y, y quizás acaban de salir y, y que no estén tan, tan frontales. Yo no los estoy criticando porque verdaderamente han hecho bastante. Que hagan un poco de los otros también, ¿no? Verdaderamente hicieron bastante. Pero que no se desanimen, que no se desanimen. Que esos son los cubanos que necesitamos para que los demás vean un ejemplo para que los demás vean eh, eh, que sí se puede. Esos son el ejemplo de los demás. No podemos perder a esos, a esos que tuvieron el valor en un momento determinado, aunque hayan cogido prisión, yo sé que es muy duro, yo lo sé, yo lo sé perfectamente que es muy duro. Pero esos son los cubanos que los demás miran con, con admiración, con respeto, con esperanza. ¿Ves? Entonces hay que mantenerse. Eh, no que sacan a la calle ni que se van con la policía, pero por lo menos mantenerse en ese lugar, en ese lugar, de, en ese estándar del cubano valiente, del cubano libre mentalmente. Porque los demás miran, los demás están fijándose en ti, los, los demás están eh, te admiran, te respetan, te ven como, como, como un líder. Quieras, lo quieras o no. ¿Entiendes? Por eso es muy importante no desanimar a los demás. Es muy importante que si necesitamos nuestro tiempo, que si estamos frustrados, que si estamos decepcionados, nos tomemos nuestros días hasta que nos recuperemos y hasta que podemos volver nuevamente a darle el ánimo y la positividad y, el, y, y reasegurar a los cubanos de que sí se va a lograr, de que sí se puede. Exactamente, Rosana. El pueblo para la calle y nosotros unidos. Exactamente. Estamos los de afuera, estamos con ellos ahora y lo estaremos después también. Y lo estaremos después también. Y todo esto, todo esto lo que estamos haciendo, yo no quiero, mira, yo no quiero, eh, es más, yo ni les respondo ya, porque ya yo sé de dónde viene, no, porque tú estás afuera, ya del momento que me dicen eso, ya yo sé de dónde viene esa persona, señores. No quiero, no quiero saber de nadie que me diga eso. Yo incluso hasta los he quitado de mi lista de amigos, porque han sido personas que incluso han sido, los he tenido hasta de amigos. Porque me han pedido amistad y he visto su perfil, y he visto que son patriotas, esto, lo otro. Le acepto la amistad. Sin embargo, cuando podía aceptar la amistad, porque creo que ahora ni puedo ya. Pero, sin embargo, los he quitado. Ya yo sé de dónde viene, no me voy a fajar con él ni nada de eso. ¿No? Sencillamente ya yo sé que tú no, pero en algún momento tengo que decirlo. No es que quiera criticar a la gente, pero en algún momento esto hay que decirlo: ¿quiénes son estas personas? Esto en algún momento se tiene que desenmascarar. Estos son las personas que son los agentes del régimen infiltrados en nosotros. De, discúlpame, señores, a mí nunca me ha gustado acusar a nadie de, de ser de la seguridad del Estado. Eso no es cosa. Tú sabes que la gente se faja en las redes. ¿no? porque ese chivato, aquel es chivato, personas que incluso están fajados verdaderamente contra la dictadura, que son personas frontales, que son personas que tienen tremenda vis, vis, visibilidad y soy amigo de las dos partes y yo no tomo parte. Aquel dice que el otro chivato póngame pónganme las pruebas. Si tú quieres que verdaderamente te crea que el otro chivato, dame las pruebas. Pero las pruebas reales. No, porque fulanito, incluso fulanito lo dijo, pregúntale a fulanito, no. A mí no me mandan a preguntarle a nadie. Cuando tengan las pruebas que verdaderamente es una persona, es, es agente de la seguridad del Estado, vienes y me lo dice. De lo contrario, a mí no me cojas para ese chanchullo. Y yo sé que muchas personas que son muy activos en, mi, en, mi, en, en mis redes sociales, están de ambos partes, están de ambos lados, pero a mí no me metan en eso. Yo los considero valerosos a las dos partes. Y si me quieren criticar por eso, ahí están para criticarme, pero a mí si no me cojan para eso, no. Yo no le voy a hacer el trabajo a la dictadura de tratar de eliminar patriotas. No, yo quiero que se unan. Yo quiero que se sumen más. Incluso, aunque hayan sido hasta del Partido Comunista en algún momento determinado. Porque déjeme decirle una cosa, señores, porque eso es otro, otro error que cometemos muchísimo. Personas que en algún momento determinado pueden haber sido, no sé, del CDR o del Partido de la Juventud o, no sé, eh que han tenido un cargo y demás y demás. Y en estos momentos, bueno, ya se dieron cuenta. Porque los hay también. Esas personas tenemos que darles las bienvenidas. Con mucho cuidado, por supuesto, porque pueden ser agentes también. Pero no tirarlos para atrás y tirarlos con. con el, no, porque fuiste ayer, no, porque tú eras del otro y del otro y del otro. Te vi en una foto con el con el del sindicato de nosotros. Yo no sé ni cuáles son los nombres de los, me se todo veo todos esos cacos que hay, todos esos, todas esas organizaciones del poder popular o lo que sea porque te digo una foto con ellos no si lo que queremos que todos esos se nos unan también es más yo quiero que hasta 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 la FARC y, 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 y los militares se nos, los generales se nos unan también que, que si, se, si se nos si une el el, el 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 army ¿cómo se dice el el ejército tenemos la guerra ganada mañana vaya denos la bienvenida a todos claro teniendo cuidado, porque la información, las informaciones que tenemos de otras personas que son se, informaciones sensibles, no se las voy a dar así tan grande, tan fácil. Demuestra, haz. Únete conmigo al campo de batalla. Es lo que quiero que hagas. Lo único que quiero que hagas es, no me, no me hagas preguntas. Acciona. Es lo único que quiero que hagas. Gracias, yo, Emilie. Gracias, gracias. Yo hago lo que puedo. Yo sé que tú también, todos ustedes, yo los aprecio muchísimo. Yo lo único que puedo sentir por cada uno de ustedes es mi mayor respeto, mi mayor admiración y necesito, necesito muchísimo, necesito de todos ustedes. Necesito que se mantengan, necesito que sigan ahí, necesito que no, se, que no se dobleguen. Si necesitan un tiempo, tómenselo, pero no se dobleguen, no le den negati eh, energía negativa a los que están dentro de Cuba, que nos están mirando a nosotros con esperanzas. Somos su solución prácticamente. Sí, claro, ellos son los que tienen que salir a la calle, pero ellos necesitan el apoyo de nosotros. Sin el apoyo de nosotros, no pueden lograr nada. Por eso es que es muy importante que esto sea constante. Que sea constante. Y no empujar para atrás a nadie. Aunque haya sido lo que hayan sido, únete, acciona también. Acciona tú también, el otro y el otro, que se unan todos. Imagínense ustedes si no vamos a aceptar los que en un momento determinado fueron de, de algo, no so, el 90% de Cuba no puede entrar a la lucha. Entonces, ¿qué hacemos? El 10% nada más. No hay que darles la bienvenida. Y al otro y a todos. Hay que darles la bienvenida con cuidado, pero hay que darles la bienvenida. Todos no somos perfectos, todos hemos cometido errores y tampoco es que cuando uno cometió un error, pues darle con el con el látigo, no. Bueno, se, se le se le se le se le menciona, se le se, le, se le, la próxima vez, de esta forma, de una forma constructiva constructiva, no podemos destruir a los pocos que, que estamos, porque todos tenemos defectos y puede, en un momento determinado podemos decir o hacer algo que no, que no es lo conveniente, o que no es lo que aporta. Entonces ahí es donde en este momento que los demás ayudamos y venimos a rescatar a esa persona y venimos a, y, y a, a volverla a guiar en, 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 en la vía correcta. ¿No destruirlos? Si nos si seguimos destruyendo unos a los otros, entonces, si nos seguimos desanimando unos a los otros, los pocos que quedamos, entonces, pues, exactamente. Y recapacitar y reconocer, incluso hasta pedir para nos hace sabios. No nos hace menos, no nos hace nada, no nos hace menos. Así mismo es reconocer y, y recapacitar nos hace sabios, absolutamente. Así es que nada, señores, vamos a tener muchísimo cuidado con, con, estas, eh, con estos con este tipo de publicaciones, con este tipo de comentarios que se hacen en las redes sociales, cuando hay personas que estén desanimadas, sobre todo dentro de Cuba, tratar de, 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 de animarlos nuevamente. No me gustó para nada ver esa, esa publicación hoy. No, me gustó para nada. Y no por, por, por ir a, a, al cuello, a ese perfil. No, no es eso, no, para nada, para nada. No sé si tu atención, el pobre, la pobre, no sé lo que estará pasando, a lo mejor hasta un problema eh, de salud. No, no, no es eso. Pero pero creo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuando vamos a hacer partícipe a los demás de esta retirada. Es muy importante que esto sea algo de una forma más sublime, de una forma más, ¿tú ¿sabes? Que no, que no afecte a los demás, que no los afecte. Yo, en el momento en que vi eso, a mí me vino a la cabeza, lo primero que me vino a la mente fue a la familia Miranda Leiva. Yo sé que la familia Miranda Leiva se afecta muchísimo cada vez que ve comentarios de ese tipo. Cada vez que, que ve personas que dicen, me retiro, o esto, o aquello, o aquí no va a pasar nada. A ellos les afecta muchísimo y me daría muchísima pena que ellos vean comentarios así o publicaciones de ese tipo. Porque ellos sí no se pueden retirar. Aunque quieran, aunque digan, mira, ya no voy a ser más anticomunista, ya no lo voy a hacer más. <laughs> que lo dudo, porque o sea, ahí sí hay familia. Ahí sí hay familia, y ustedes lo saben. Pero es que aunque quieran, no pueden retirarse. Entonces los vamos a dejar solos. Porque ya vamos a desistir, no va a pasar nada en Cuba. Vamos a desistir de esto. Cada cual que iba a su vida ya como quiera, porque ya aquí no va a pasar nada. Y los mil y, y mil y tantos de presos políticos. Y la familia Miranda le iba. ¿Qué hacemos con ellos? No. Ahí sí no entro yo. Discúlpenme, pero no. Ahí sí no entro yo. A mí conmigo que no cuenten para ese tipo de, de, de publicaciones, para ese tipo ni les voy a decir, ay, no, bueno, no. Ahí sí no tengo, disculpenme, pero no tengo No tengo sensibilidad No tengo eh, No Vaya, no voy a seguir hablando no. Igual, estoy hablando de ese tipo En el sentido general, no quiero caer Con un perfil eh, Caerle a un perfil No no acostumbra a caerle a nadie atrás Ni a, ni ni, 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 a, ni caerle arriba a nadie Como ya he ni caerle ni, ni irle a la yugular a nadie para destruirlo Porque realmente no sé lo que sucedió con ese perfil que me ponía etiquetas siempre ahí todos los días todos los días vaya no sé para mí para mí fue una pérdida si realmente era una persona que estaba con esto para mí fue una pérdida y una pérdida de, demasiado lamentable así es que y una pérdida pública además Julito mi hermano gracias por estar acá Julio Góngora, ¿qué tal, mi hermanito? Pues nada, señores, eh, eso es lo que quería decirles. Eh, vamos a tener mucho cuidado con estas cosas. Vamos a tratar de, de bueno, de hacer lo que tenemos que hacer, si, nos ten, si, si necesitamos lo que, te, lo que necesitamos, sin necesidad de, de hacerlo eh, de una forma que afecte a la lucha ni que afecte a los demás. Aquí, no, es que, aquí no, no hay que anunciar retiradas. Las retiradas no se anuncian. Aquí lo único que se, que se anuncia es la entrada, la lucha, no la retirada. Es innecesario completamente. Bueno, vete, chao, ya, que te vaya bien. No hay que anunciarlo. Cuba libre, nada, estoy hablando de, de, de un, un hermano hermana, o no sé si es hermano o hermana, que el, el perfil este clandestino que estaba aquí en la lucha y de lucha siempre dando etiqueta muy frontal. Yo le agradezco muchísimo lo que ha dicho, que se dice que, que por problemas personales se retira de la lucha. Y eso no es lo que me preocupa, porque ya decía, a todos nos ha pasado, es para explicarle, discúlpeme que estoy explicando nuevamente. A todos nos ha pasado, pero me parece que es contraproductivo anunciar estas retiradas. Y como ya dije, a lo mejor verdaderamente tiene problemas personales, incluso graves. Espero que no, por su propio bienestar, espero que realmente todo esté bien con él o con ella, porque no quiero que, 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 le, que la esté pasando mal, entiende. Solamente estoy diciendo que este tipo de retiradas son contraproductivas, que desaniman a los demás, que no es necesario, que no se hace, que no es inteligente. A eso me refiero. Y ahí en ese perfil igual. Entonces otras personas, en esa publicación igual otras personas, sí, yo estoy a hacer lo mismo. De Que Fue como una, como una cadena de reacción, ¿entiendes? Que no, no, no. Lo que vi, me, vaya, me horrorizó. No me gustó para nada. Me sentí bien mal. Bien mal, bien mal, me sentí. Porque hay muchas personas que están mirando. ¿Entiendes? ¿Qué tal, Julito? No, 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 eh, de. No, no te entiendo lo que me quieres decir, mi hermanito. Eh, el, el perfil es clandestinos, no sé qué. Un perfil que nos estaba diciendo eh, a, todo la, a todos los eh, anticomunistas, por favor, que me escriban por privado en los últimos días, antes del 11 de julio también, por favor, por privado, por favor, por privado. Eh, Escríbeme por privado. Ese perfil que se veía muy frontal, yo lo admiraba muchísimo lo que estaba haciendo. Eh, tampoco quiero decir que no lo admiro, ¿eh? Solamente tengo algo que señalar que pienso que está incorrecto, que se haya hecho de esa forma. No le critico para nada que se, que se retire por lo que sea. ¿Entiendes? Exacto. Exacto. Y si lo quieres hacer, hazlo de una forma silencio, no, no te anuncie. ve No es, no es, no es, no es, productivo para los demás que están viendo. Tómate tu tiempo. Ya, mira, Julito, tú lo sabes que yo me tuve que tomar mi tiempo, tú lo sabes, tú estás ahí. Tú fuiste una de las personas que sabe lo que me pasó. Yo tuve mi, mi recaída eh, de salud mental, porque me afectaron muchísimas las cosas que estaban pasando. Eh, cogí mucho insulto, cogí mucho eh, impotencia, eh, me afectó incluso mi. mi. mi, 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 mi eh, como te puedo decir? Mi, mi función laboral, eh, porque yo he sido una persona que, bueno, ustedes nunca, no saben eso, bueno, las personas que, que quizás no muchos de ustedes saben esto, pero yo soy una persona que he tenido mis problemas ya de salud mental, no graves, pero es una persona que tiende a ese tipo de cosas y necesito mi tiempo porque me deprimo y demás y demás. Y bueno, me tomo mi tiempo, yo sé cómo, yo sé cómo resolver ese problema. Eso no, es, eso no va a ser algo que me va a, a, a tumbar Cuando veo cosas que son deprimentes me, me afectan un poco, ¿no? Me tomo mi tiempo, me tomo mi... Hago mis sesiones de, 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 con, con ayuda profesional, me recupero y vuelvo. Es lo que hay que hacer, ¿entiendes? Pero nadie lo supo, nadie lo supo. Nadie tuvo que enterarse de eso. Lo hice lo que tenía que hacer. Dedicarme a mí que lo necesitaba, me tomé mi tiempo y ya. Es lo que hay que hacer. Problema de salud, ¿se entiende? Tu familia, tu, tu, tu problema, es lo más importante, claro, eso es lo más importante. De eso, en eso no, 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 de eso no cabe duda. Pero vaya, vamos a ser un poco más inteligentes. Vamos a tener un poquito más de tacto que no, no necesitamos eh, desalimar a los demás. ¿Qué me dices tú? Eh, raro eso de que estamos usando un perfil en modo clandestino, no vamos mucho al privado. Ya, yeah. exacto. Bueno, yo no quiero decir nada, yo no quiero decir nada, simplemente pienso que, lo que, que eh, eh, la forma en que hizo su retirada es incorrecta. No voy a acusar a nadie de nada más. Ahí los dejo para ustedes. Yo no voy a acusar a nadie. Absolutamente a nadie. No, claro, yo sé, Julito, pero hay personas que sí necesariamente, para, para, para poder hacer más, eh, como se dice, tienen que estar un poco más, eh, tienen que quitarse a, a, al... al bueno, esconder su personalidad, esconder su, su, su identidad, si se lo ha recomendado a muchísima gente, incluso para hacer lucha en las redes sociales, incluso les digo, busquen su perfil falso si tienen miedo. entiende. Yo no critico los perfiles falsos, verdaderamente no, todo lo contrario. A veces pienso que pueden, que pueden lograr denunciar mucho más y hacer mucho más. Y el que lo tiene real, vaya. Por supuesto que mi admiración, por supuesto que sí. Eso, los lo tienen, vaya. ¿Qué te puedo decir? Pero no voy a criticar al, al perfil falso, porque los, lo, de, de hecho pienso que es muy... Eh, eh, es una, es una, la clandestinidad, pienso que es una lucha importantísima. Importantísima. Vamos a estar claros, yo no voy a criticar nunca a un perfil clandestino. De eso, vaya. Rosana García, ¿qué tal, corazón? ¿Qué tal? Un abrazo para ti también. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti también y nada señores era, era prácticamente lo que quería aclarar tenemos muchas experiencias desagradables yo sé que sí yo sé que, pero nada a eso lo, mira esas cosas desagradables yo no puedo pararme a pensar en esas cosas desagradables porque si me pongo a pensar en esas cosas desagradables entonces vuelvo a caer en el hueco y eso no es lo que voy a hacer todo lo contrario yo tengo que, que, que mantenerme con energía positiva es muy importante para mí por supuesto, para mí por ejemplo energía positiva y me parece que como yo hay muchas personas necesito transmitir esa energía positiva eso es lo que quiero transmitir que Cuba va a ser libre que sí va que sí se puede que sí hay cubanos que las tienen bien puestas que sí se va a poder que que, 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 que sí hay gente que está dispuesta que sí se puede y que Cuba con otro 11 de Jota se cayó la dictadura. Señores, se cayó la dictadura. Ya, ya le puse el inicio a la, a, la, a la gran revolución anticomunista. La gran revolución, porque yo no le voy a dar ese nombre a ellos. Ellos no, se, ellos no se apropiaron de ese nombre. Ellos no tienen revolución. La revolución anticomunista y antidictatorial de Cuba comenzó el 11 de julio del 2021. Y estén a la raíz para el, cuando culmine. Cuando <laughs> esto va a pasar a la historia, señores. Esto va a pasar a la historia. ¿Cuándo comenzó la, la, la revolución anticomunista? El 11 de julio de 2021. ¿Cuándo comenzó? Eso lo determinamos nosotros. ¿Cuándo terminó? ¿Cuándo culminó? ¿Cuándo culminó? Eso lo determinamos nosotros. Y sí podemos. Con los de adentro to, haciendo su papel y los de afuera haciendo su papel. Sí podemos. Así es que nada, señores. Yo les pido por favor que compartan esta directa. Ustedes también pueden hablar de este, de este tema. Muy importante con estos perfiles que están desanimándote. Muy importante con estos que te ponen de comentarios. Ah, oh, sí, porque tú estás fuera, porque no vienes para acá a fajarte. ¿Por qué? Porque quieres que, que, que caigamos presos nosotros. Señores, ustedes tienen que saber quiénes son esas personas. Ustedes tienen que saber, porque el que está dentro y quiere verdaderamente que se caiga la dictadura, agradece que está afuera, que está, que está, tomando su tiempo para, para ayudarlos a ser libres. De eso tienes que estar seguro, de eso, vaya, es, 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 se cae del agua, se cae de la mata. Así es que nada, señores. Por ahora los dejo. Compartan, cuidado con estas cosas. Estos perfiles tienen que, tienen que. Tiene que ponerse en su lugar. Va, vale. para decirlo, de, para decirlo de, de alguna forma. No, no quiero que ningún patriota que esté luchando en contra de la dictadura me diga a mí, esto no, no aquí no va a pasar nada, lo, no, que no salga nadie, o yo no voy a salir para la calle. Si no quiere salir para la calle, no salga, pero no diga, no voy a salir para la calle porque el preso lo voy a poner yo. No, el que diga eso es la dictadura queriéndole decir a la gente, no salgan para la calle para que no, sean, para que no los metan presos. El que te diga a ti... <coughs> Oh, porque tú estás fuera, ¿por qué no vienes para adentro y te vas acá? Porque aquí lo que lo que están mandando a la gente a coger preso, ustedes tienen que saber que es la dictadura desanimando a la gente a que no a que no hagan nada. Tienes que saberlo. Así es que con eso los dejo. Un abrazo a todos ustedes, a todos los que están acá. La mayoría son los, los mismos de siempre, los, los que están ahí siempre. Yo, mi admiración. Mi respeto para todos ustedes, mi agradecimiento, mi cariño, aunque no los conozca, a muchos de ustedes, la mayoría no los conozco, igual siento aprecio por ustedes porque están por lo mismo que yo. Algunos de ustedes, con algunos de ustedes me, me, me reacciono o, 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 o tengo más vínculo que en con personas que fueron mis amigos y mis amistades y mi, y mi familia, incluso. Así es que. Nos necesitamos unos a los otros. Nos necesitamos. Así es que nada, señores. Un abrazo. Mantener la positividad. Mantener la positividad. Y no dejarnos arrastrar. Y no dejemos que los de dentro de Cuba se dejen arrastrar por este tipo de por este tipo de publicaciones negativas. Linda noche para todos. Cuba será, será libre pronto. Libertad para los presos políticos. Por eso es que Cuba necesita ser libre aunque no nos importe lo que está pasando en Cuba, pero hay presos políticos. Solamente por eso, porque los que están presos ya, entonces lo que hicieron ellos, que no haya servido de nada. Así es que nada, los dejo por ahora, gracias por estar acá, compartan, un abrazo a todos. Chaito.